Amigos peloteros, noticias muy importantes nos llegan desde el cuadro del Barcelona, desde el cuadro ídolo del astillero. Y es que, sí, tiene muchos jugadores y muchos no están teniendo minutos, por lo cual podrían ser prestados al Deportivo Cuenca algunos, y otros veremos en qué equipo recalan, porque también están interesados, por ejemplo, el Olmedo y algunos equipos más. Pero esta es la probable lista de jugadores que salgan del Barcelona. En primer lugar, el más sonado es Ángelo Quiñones. Estaría próximo a salir, delantero por derecha, delantero por... bueno, es un jugador muy móvil, un extremo también podría ser, pero principalmente delantero. El otro es Brian Rivera, quien vino proveniente del Independiente del Valle, lateral izquierdo, quien casi no ha tenido minutos, no ha tenido oportunidades, ha entrado poco por ahí, pero bueno, él también podría tener minutos, es un buen jugador, veremos si es que se va, pero por lo pronto es una opción en su salida. El siguiente es Stalin Caicedo, es un volante. Él es volante ida y vuelta, por derecha, por izquierda. Es bastante polifuncional y bastante dúctil este jugador. Y pienso que de los que hemos nombrado, es uno de los mejores para mí. Ángelo Quiñones también es bueno, pero como juega Stalin Caicedo, creo que es uno de los más relevantes de esta lista. Es un jugador que tiene buena técnica, buen dribbling, buena velocidad. Entonces otro sería Stalin Caicedo. Y se podría sumar a ellos nada más y nada menos que la máquina Sergio Quinteros, jugador que fue campeón con la selección sub-20. Recordemos que bueno, él es un jugador que es muy parecido en su físico a segundo Alejandro Castillo, volante de contención. Decirles también que podría haber algunos jugadores que salgan y otros que lleguen en Barcelona, pero esta es la lista de los jugadores que podrían salir. Queda completamente descartada la salida de Eder Cetre. Y también podría ser que Nixon Molina se quede en el club. Los dos son volantes de recuperación. Se prevé la llegada de Jefferson Orejuela. Pero a pesar de que podría llegar Orejuela, ellos se quedarían, tanto Nixon Molina como Eder Cetre, descartados para préstamo. Ellos se quedarían en el club canario y habrá que ver. Esto es todo, amigos, yo soy Jeff, no olviden de suscribirse, dejar su like y ahí nos vemos, pasen bien y adiós.